Ah, ya. Vale, verga, vos. Hijo de puta. Dígame, mira, ¿cómo están, sobrino? échame esa agua mierda, vos. ¿Esta? ¿Cuál de estas dos? Ah, cualquier mierda de esa. Sí, bueno, ya mi estoy mamá, perra mamá, con esos cerotes que me cortan el Facebook y yo no, es lo yo mejor. Yo creo que es problema técnico. Es problema técnico. Ya, rapidito, lo resolvemos. No, no aquí para todo y arreglo, menos para la muerte. Sí. Sí, pero me detengo, eso no me gusta a mí, esa mierda. Se enfría. Me bueno, enfrío. Tía, ya está activada. Ay, aquí con unos sobrinos. Entonces, bueno, sobrinos, he quedado a medio andar, estos hijos de puta me cortan el Facebook. O será de técnico que vea. La cora se acaba, tía, la cora del internet. Ah, la cora del internet. Pues como les iba contando, este teléfono compone y descompone. Mucha gente se han descontrolado porque le han visto cosas extrañas a los maridos que hablan, los han avanzado a medianoche chateando con su amante. Entonces las mujeres a veces se hacen las dormidas y cuando el hijo de puta se duerme, dice la mujer y ahí hay cosas y ahí hay descompostura de hogares. Tengan mucho cuidado, está bien que estén viendo lo que pasa en la vida, pero no chateen con las novias porque siempre caen. ¿Qué consejo le da usted a las parejas? Porque no solo somos hombres ni tampoco somos también las mujeres. Las mujeres que le pongan atención a sus maridos, que no se atengan solo al teléfono porque Carmela ya las está esperando, atiendan a sus esposos, sí. Hacerle comida, darle el polvito en la noche, que es lo que le gusta al hombre, pero ustedes por estar pegadas viendo en el teléfono, aunque yo tengo esa maña, pero como yo no tengo patas que alear ni burras que arrear, me vale verga y yo miro toda la noche entero. Porque yo amanezco dormida y no tengo quien me vaya a echar el polvito. Entonces tal vez lo más correcto fuera que se haga todo lo que es las cosas de la casa. Y después dediquen al teléfono, está bien. Por ejemplo, que ya va el hombre, va a venir a las 5 de la tarde, hay que tenerle su comidita. Más si no trabaja la esposa, hay que atender su esposo. Sí. Sí. ¿Verdad? Cuando ellos dos trabajan, ayudarse unos con otros. Si uno echa, si la esposa echa la tortilla, que haga la comida a él, porque aquí así es la vida. Sí, no es bonito ayudar. Es bonito ayudar. Sí. Pero hay mujeres que no trabajan, tienen que atender a su esposo. Sí. Pero hoy, mira, yo me he fijado, estamos arruinados en este teléfono. Uh-huh. Esto sí los ha arruinado. Completamente arruinado. Pero la cosa es que la tecnología no va a cambiar, o sea, va a avanzar. Avanzar quiere decir más. Que más adictos los podemos más volver. Adictos. Sí, pero sí tenemos que ser un poquito más sensatos, ¿verdad? Saber lo que puta, mira. Ajá. Mira, yo vi de una cosa que el hombre jovencito y la mujer zafándose el calzón y no se le paraba. Bueno, es que en realidad se ve de todo, tía. Mira, sí, vos, sí. Pero será verdad o será mentira esta mierda. Eso vos. No se sabe. ¿Por qué? ¿Quién sabe que hay que se exagera? Esa es verdad, tía. Cuando el hombre no se le para y el hombre está joven, tía, ese hombre está curado por la mujer que tiene. Creo. Sí, si hay sí la monedita debajo de la cama, debajo de la almohada, con eso no se le para al hombre. No creo yo en sí, eso. Sí, mire, tía, fíjese que agarran el calzoncillo del hombre, le meten 3 coras. Sí. Y una fotografía y le hacen un nudo, ese hombre no se le vuelve a parar más que solo por la mujer. Sí. Y yo lo estoy diciendo así, ojalá que no me lo vayan a decir a mí, me lo vayan a hacer a mí. Sí, porque ya vos con el pico cae. Ya. No, eso no creo que exista. Eso es malo. Es tener un mal corazón. No, eso es malo, esa maldad es mala. ¿Será que tener mal corazón de que el hombre no vaya a echar un polvito a joder? Fíjate que te voy a contar algo. Un hombre, yo no digo nombre. Un hombre allá en mi pueblo se llevó a una mujer a San Miguel a echarle su calmantillo a un hotel. Uh-huh. Y aquel hombre no funcionó, fíjate. Oh, sí. Bueno, esperaste. Ajá. Y le dijo a la amante, ajá, mira, le dijo, no funcioné. Le dijo, porque de los nervios, como era primer bebé, ¿verdad? De los nervios no he funcionado. Ajá. Pero vamos, le dijo a los 15 días, le dijo el hombre, vamos otra vez, tal vez hoy funcionó, le dijo. Ajá. Y se lo lleva vos. Ajá. Y se lo lleva y la misma mierda se lo dio que así, mira. No le funcionó. Rosquete el hijo de puta y le dice ella metió la cuchara y le dijo, mira, le dijo, uh-huh, si con tu esposa funcionas, le dijo, y conmigo no, le dijo, es que te ha curado tu mujer, le dijo. Sí, le dijo él,
con ella funcionó. Y pero el hombre le pagó, las dos veces le pagó. A la mujer. Sí. Le pagó las dos veces, le dijo, vos no puedes. Pero de tener... nada, o sea, de puro gusto. De puro gusto, vos no tenés la culpa, le dijo él. Te voy a dar, le dijo, $200, le dio 200. Ajá. Y a la segunda vez le dio 300. Simplemente por la compañía, por la vergüenza. Por la vergüenza. Pero creo que, bueno, él era un hombre casado, no tenía por qué estar con otra mujer. Sí. Así es que de castigo le sirvió. Sí, pero por eso le digo, pero ahí está, no es para tanto. Es algo le hizo la esposa. Le digo, pero eso es malo hacerle eso a yo no creo en eso. Yo no creo. Sí, hay. ¿Cómo sí? No. Hay, es como también cuando lo calzonean a uno, que el hombre no puede ver a otra mujer solo para la mujer. Sí. Que llora cuando la mujer y hasta le dan duro. Wow. Pero eso es pecado. Sí. Bueno. Pecado que Dios no lo perdona. Sí, por eso digo yo. No, eso es malísimo. Les doy un consejo a las mujeres que no anden topando a los hombres, porque eso es malo. Y eso no hay cura para los hombres, para las mujeres no hay cura. Sí. Sí, al hombre lo el amor tomar. Que sea amor sincero, que sea amor parece limpio. No hay remedio. Sí. Ese decía mi mamá, para el amor sincero no hay remedio, hija, me decía. Eso es natural, no hay remedio. Pero cuando un hombre está topado, ay, pero no. ¿Cómo no va a echarte a ver si con la mujer funciona y con él no? Con la otra no. Él va a echar de ver que porque con la mujer funciona. Sí. ¿Verdad? Sí, tal vez cuando uno no funciona es tal vez porque está pensando que está fallando, que está siendo infiel. Me imagino que por eso también no funciona. No, pero medio se le va a parar, vos. Sí, pues, huevo sí. Pero... y nada. Muerto. Ella me contó a mí que va a deber darle la cosa y así, mira. No. Pues, y el hombre estaba joven. Sí. ¿Ah? No, es para tanto. Y le dijo ella, mire, don Julano, le dijo. ¿Y con su esposa funciona? Sí, le dijo. Busque remedio, le dijo, porque lo tiene curado. A saber. Bueno, ajá. Hablando de relaciones, le escribe una sobrina y le dice, tía, fíjese que el esposo de mi marido es pícaro. Mi amigo... Ajá. ¿Todo bien? Está oscuro. Mi amiga le cree todo a él y él es un fino sinvergüenza que es dando la vuelta... Él está tonanteando a otra persona. Eso me pasa a mí. Aconseje a esas mujeres que no sean ciegas. Tan pendeja. Y que no metan las manos al fuego por un hombre diciendo que sus maridos no las engañan y que son unos santos, porque eso no existe. Le eso dice no sobrina. Existe, sobrina. No seas pendeja, despertá. Pero uno, vos cuando está queriendo se vuelve pendejo, ciego. Ciego, pero de tanto a tanto... Avivate, hija, porque ese hijo de puta no es fiel contigo, al dar la vuelta a vos, tú nanteas. Como yo fui a Nueva York, te voy a contar. Ajá. Me sale una dominicana, voy a decir de dónde es, pero como no sé el nombre, ajá, me dice, tía María, mi marido me dejó por otra, me dijo. Y sale que el, oye, aquí es donde se paga todo, con una cuarta más. El hombre dejó a la dominicana, oye vos. Vino el hombre, se juntó con la amante. Y la amante le está poniendo los cuernos. Te miento, el mismo hombre está con otra amante. ¿Verdad? El, por ejemplo, a la que le quitó la dominicana. Oh, wow. El hombre siempre sigue con otra amante. Ya son tres. Y le ha pegado un niño de 2 años. Y la amante de la que le quitó a la dominicana no sabe. Oh, wow. ¿Ah? No sabe. Ahí está ese secreto y la mujer lo hace que es santo. A la que le quitó al dominicano, a la dominicana. Y no, el hombre que pica huevo, en que se le queme el pico, siempre pica huevo. La gallina que pica huevo. La gallina que pica huevo siempre. Que le quemen el hombre que pica huevo. El hombre que pica huevo. Ah, el sí, bueno, la gallina. La misma mierda. Entonces, hombre, gallina, la misma mierda. Y me cuenta, mire tía, diga, allí me dijo, pero como yo nombres no puedo decir, ¿me entendés? Claro. Sí. Pero nunca hay que meter las manos al juego por un pendejo. O es cosa igual, hay mujeres que somos iguales que los hombres. ¿Ah? Que dicen, mi mujer es fiel conmigo y tal vez dándole molote con otra. De así hay hombres, este así hay hombres también sin vergüenza. Sí. Nunca, la mujer tiene que ser activa, viva. No meter las manos. Hay hombres, hay mujeres, vos, que prefieren sus... ¡Ay, qué calor! Prefieren más a su marido que a sus hijos. Yo nunca en la vida
Yo puedo hablar de mis hijos, pero que ningún cerote me vaya a joder mis hijos. Uh-huh. Yo soy así. Sí, ¿no? Hay hombres que niegan a los hijos. Los no, comer, o mierda. O hay madres. Yo conozco varias que dicen, tengo tantos hijos. Y tal vez los que han dejado en El Salvador no los echan en cuenta. Coman mierda. Sí. ¿Ah? Son mis sobrinos, son aquí, son allá. ¿Cómo yo voy a negar mis hijos, vos? Nunca en la vida voy a negar mis hijos. El hijo de puta que me hubiera querido con mis hijos que me quisiera. Así tiene que ser. No, mis hijos porque primero. Es parte de su ser. Sí, cabal. No. Y hay mujeres que no. Prefieren al hombre que los hijos. Sí. Evelyn Murillo le está mandando, le dice, saludos tía de Bronx, Nueva York. Usted no le contó a los sobrinos que usted de Nueva York. Yo he andado por Nueva York, mi amor. En New Jersey estuve 2 días porque fui a pasear, me sentía bien deprimida. Dije, yo voy a ir en lo que ya para el jueves voy a estar de paquete grabando. Ya vengo relajada, ya fui a conocer a Nueva Jersey, a todas partes. Y fui a pasear. El sábado les cuento, estoy tiernita. Ay, ay, ay. 64 años, estoy alegre que estoy tiernita celebrando mi cumpleaños el sábado. Voy a ver a dónde me para la nariz. Ahí que le envíen corazones los sobrinos ahí diciéndole feliz cumpleaños antemano sí, a la tía. Sí, cabal, si me quieren, me van a mandar corazones, cabrones. Sí, Santa Díaz dice: hay mujeres pendejas, dice. Sí, es verdad. ¿Qué creen? Que creen en los hombres, sí. Ay, mi marido es fiel, mi marido solo a mí. Hija de puta. Esas son amor, esas más son pendeja. Mujeres, esas son mujeres ciegas de amor. Que no ven más de la nariz. Mira, yo estaba ciega con mi esposo, ciega, pero yo no creía que el hombre era fiel a mí. Mentira, ¿quién dice eso? Hey. Nunca me tragué ese cuento yo. No, debe ser verdad. El malandro Velázquez le dice, tía, ya cásese, le dice. No, si yo ya guardé los guantes, hijo, ya estoy para el tigre, ya. Isela ya me mandé a operar el bollo. Isela Lozano me dice, siempre con la verdad, eres una de las mías. Es verdad, Bichi, no, Caracol, despiértense. La felicito, tía, tiene mucha razón en todos sus consejos. Ahí le encargo un saludito. Un saludo a todos mis sobrinos, ¿cómo se llama ella? Ya se fue. Oh. Uh-huh. Sí, este. También le mando un saludo a la que me mandó un juego de sábanas de Texas. Se me olvida el nombre, pero un saludo y gracias por todo. Y también creo, tía, que fuera bueno compartir con sus sobrinos que posiblemente en septiembre usted vaya a visitar a los sobrinos que viven en Houston. En Houston. Primero Dios, voy a ir a Houston. Cuando ya tengamos los detalles finalizados, entonces ahí les aviso qué día voy a ir. Vaga usted, tía, sí. Para El Salvador. Va pues y después si voy va a ir para El Salvador, pero me falta bastante para ir a El Salvador. Eso es en que siga dándome brisa en el avión, si acaso no muero en el avión. Pero uno ya trae el destino. Yo no me da miedo si muero ahí en el avión. Pues, usted lo gracias que tiene a Dios. Que es bien positiva, llena de energía. Por eso. Usted no sabe okay, lo que pero es. Les voy a recomendar, miren, esto me tiene bien dele alegre. De vuelta, sí. Este paquete, si ustedes lo... Este es para el estrés. Yo ya mandé a 3 para mi hermano que estaba muy triste y que tenés siempre que lo iba a ver. ¿Qué tenés, hermano? Ay, no sé, ni ganas de vivir. Y me puse a pensar yo, no. ¿Tanto estrés? Tanto estrés, tanto trabajo vos, y tanta mierda que pasa aquí. Y mira, le mandé, dice que le ha caído tan bien vos. Ese paquete de Tierra Madre vale $10. $10, Tierra Madre. Este paquete es para el estrés, para la depresión. No hay, y $10. Hay y cada bolsita de esta trae 3 o 5, parece. Sí, 6. Ah, no, 5 bolsitas. Son 30 bolsitas ahí. Entonces aquí 5, 10, 15, 30 okay. Bolsitas. A mí me ha caído bien eso. Eso es una gran cosa. La tía María nunca les va a decir mentira. Yo al cazón quitado le digo la verdad. El que quiera pedirlo puede llamar o enviar un texto al 510-690-7473. 510-690-7473. La compañía Tierra Madre y tiene variedad de... Pero tiene variedad, hay para la depresión, hay para la gripe, dolor en los huesos, para el azúcar, colesterol, de todo el que quieran, manden y a 10 el paquete. No, hombre, está barato. Súper barato. Sí, porque son digan test que, natural. Que la tía María les recomendó eso, por eso es que yo hablé con el señor, mire, yo... Voy a hacer esto, pero quiero que por favor me le dé precio a todos mis sobrinos.
Mario González le dice: tía María, salúdeme a un buen amigo que se llama Hipólito, nos hace siempre reír. Un saludo a Hipólito. Sí, de parte de Mario González. ¡Ay, qué nombrecito! Hipólito, qué nombre, ¿verdad? Bonito. Sandra Torres le dice: ay, feliz cumpleaños, tía María, de que cumpla muchos más. Primero Dios para seguir volando lengua, hija. Leticia Fuentes, feliz cumpleaños, tía María, desde Guatemala. Gracias. El sábado va a estar usted de... tiernita. Tiernita. Wanda Rosario Padilla dice: wow, tía, yo quiero, dice. Yo creo que no sé qué es lo que quiere ella, creo que quizás quiere eso. Pues aquí está para la depresión, como es esto. Wanda Rosario. Esto, tomen, mucha gente, es natural. Tierra Madre es natural y me van a contar. Y el número de teléfono es 510-690-7473. Ahora, tía, bueno, lo que vamos a compartir también, que los otros días usted estuvo grabando en Instagram. Sí. Y le han enviado muchos comentarios porque usted se puso, no le escuchaste con el inglesazo que estaba hablando en Instagram. Hoy no me ahuevo por el inglés. Está avanzando, hoy se rebusco. Hoy me rebusco ya, no jodan. Si tengo pero lo único que unas palabritas bien fuertes. Bien fuertecitas. Sí, pero ella se defiende. No, ella defiende. Es que mira vos. Hay que hablar, a tirarse a cajón quitado si habla bien o mal uno. ¿Verdad? Y la cosa que después me hacen burla vos. Efraín Gómez dice que enciende el aire, dice. Sí, sí, que me ha arruinado el aire ahorita. Tía, le dice Griselda Díaz: tía, cuando anduvo por Nueva York, una prima dueña de su restaurante la invitó, ¿por qué no fue? Es que el señor se enfermó, el que andaba con nosotros, se enfermó y lo venimos ligero para la casa porque él como... padece el corazón, se los puso malo, disculpe, corazón, que la quiero mucho, yo la vi en la venta de ropa, un saludo, que los invitó al restaurante, en otra vez será, gracias por todo, hija. Sí, porque usted va seguido a Nueva York, yo ¿verdad? Voy seguido a Nueva York, queremos ir luego, ya y vamos a llegar allí. Yorleni dice que cuando va a ir a Charlotte, North Carolina, soy una sobrina que la admira y la sigue. A Charlotte al rato, con tal que me inviten, yo voy. Yo no ando con mierda. Dar una vuelta por ahí al rato. Al rato voy a dar una vuelta, hija. Leti Murcia le dice: feliz cumpleaños, tía María, desde Waldorf, Maryland. Está cerca. Oh. Norma Benjamin. Un saludo a todas ellas. Desde Lancaster. En particular, saludos a Alexander Castillo, el Carlos de la O, Kenercito, Jonathan Portillo, Rosita Guanaquita, Orlin Cuellar, Alex Cortés, Carmen Argueta y Noé Viatoro. Un saludo para todas las personas que me están viendo y que me mandan saludos. Cuídense mucho. Chuy Gómez le dice: tía, enséñeme a hablar en inglés. ¿Ves? Yo ya sé, ¿ves? Dígale usted a ellos lo que usted les dijo a los sobrinos de Instagram aquel día. Que yo ya sé Sanaban Biche, Gardemi, sé Focchio y ¿cuál otro? Yo creo que esas eran las principales. Yeah, como digo, ¿qué? Yeah. Eso también. Ah, de ahí no ando con mierda, hoy me defiendo de eso. Sí, que la vez pasada usted no se pudo defender. Una pero... bandida voz que me, casi más me pega vos. Pero con la fe yo de serme ciudadana, no porque ganas de irme de encima, tenía, fíjate, sí. Pero me detuve yo ahogándome. De eso sí más me muero, del azúcar, de la cólera en pugna. Muchos están pidiendo que hablen en inglés, ok, tan siquiera una frase, tía. Siendo que usted fue a Nueva York, ¿por qué no les dice, fui a Nueva York y acabo de regresar? Mi New York, regre. ¿Cómo es? Mi New York, regre, today. Hoy día regresó. Mi grab. Hoy día regresó usted. Mi today grab. Para grabar. Ah, usted regresó para grabar. Sí. Bueno, los sobrinos creo que ya le están entendiendo. Yesenia Guzmán dice: tía, salúdeme por favor, dice. Un saludo a Yesenia Guzmán. Que ahí está, dice, viéndola siempre. Pues siempre mire, mi amor, que los quiero mucho y yo siento alegría que todos se conecten conmigo, me dan vida. Le dice Chuy Pacheco: me gusta su inglés, tía. ¿Verdad?
María, saludos desde California. Chuy, si quieres alguna frase en particular que te, te diga la tía, entonces envíalo aquí. Aprendiendo, no jodan. Ella dice que está aprendiendo. Que escriba en español para que se lo traduzca la tía. Sí, yo se lo, hasta inglés hablo ya y escribo ya. Puchica. ¿Quién dijo miedo? Pues, serie, ¿quién dijo miedo detrás de un por padre, eso? Por eso, un saludo a Efraín, ¿de qué? Gómez, Efraín Gómez. Sí. Le dije aquí una, ¿sabe qué, tía? Mejor me quedo con mi medio español, le dije. Pura mierda, te voy a contar. Este chiste te voy a contar. Ajá. No te voy a decir a dónde pasó, pero eran dos. No hablaban. Ajá. En una parte, ¿verdad? Y estaba yo en el baño y le dice, eran dos mujeres y le hace así, mira. En mudo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo, tía? Así, ¿ves? Ajá. En mudo. Ajá. Vengo yo y le digo a la compañera, ¿y qué quiere decir así? Porque yo no sabía nada, ¿verdad? Ajá. Y entonces le voy a preguntar, me dice a mi jefe, man. Ajá. Su jefe era mudito y sordo. Entonces le dijo, Julano, le dijo, ¿qué quiere decir eso? No, Julana, le digo, eso es chabacanada, es la mierda, mira. Y como uno sin saber. Ay, tía, no creo que usted haya sido pero tan... Pero eso casi dice así, no, claramente. Pues, sí, pues sí, algo así, chabacanada. La que estaba haciendo. Pero yo quería saber si era verdad que era chabacanada. Ah. Enseña. Y era chabacanada. Claro, claro. Así. El consentido Hernández le dice, tía María, ¿cómo le digo a mi novia, hagamos el amor en inglés? Mi... A ver, qué puta... Eso no es en inglés. Como yo no sé el inglés, hacerle así, ¿ve? Quique Ambrosio. Le dice un hombre, le dice el padre, se estaba casando una pareja, ¿verdad? Ajá. Y le dice el padre al esposo de la muchacha. Ajá. Le dijo, el anillo, le dijo así, ¿verdad? Ajá. ¿Qué día? Le dijo. Como queriendo, pensó que le dijeron ya hizo. Que ya había apoyado. Sí, ya día. No, le dice el ahijado ahí. ¡Quiere el anillo! Ah, sí, ya lo sacó de la bolsa. Pero él le dijo la verdad que ella dijo. Y le había apoyado. Ajá. Quique Ambrosi dice, tía, salúdeme. ¿Y qué quiere decir Gardem? Mierda. ¿Verdad? No sé. Gardem y mierda, ¿eh? No. ¿Pokio? No, mierda. No, dice otra cosa. Sí, mierda fuera shit. Gardem es como casi quiere decir, asimilar la palabra de pendejo. Pendejo. Más o menos. Ah, cerca. Pues ya, yo no sé. No es la palabra correcta, pero más o menos, sí. Anabel Serrano quiere que usted repita lo siguiente. Uh-huh. Today I came back from New York to be with my nephews and nieces. Puta, no, muy largo eso, vos. Today, en New York, today, y saber qué puta. Today. Today I came back from New York. Today, back in New York. To be live with my nephews and nieces. You be live, Guanacho Pingibe. Que puta, esa mierda, no, vos. Inglés, hueputa, no. To be live with my nieces and nephews. To be live, Guanacho Minaki. Que puta, esa mierda, no, vos. Dale, pégale. No, pero no digo que se defendía, pues. Una cosa. Está siendo exageradita, sí, creo. Entonces, en pocas palabras, ustedes defienden para ir a pedir comida. Comida sí. China. Sí. Cuando sí. Quiero hot dog, les hago aquí, ¿ves? Hot dog. Sí. ¿Y si quieres hamburguesa? ¿Y si quieres unas alitas de pollo? Cuando quieres unas alitas de pollo. Le hago aquí. Cuando es pechuga, le hago aquí, ¿ves? Está en algo. Pura mierda, vamos. Anabel, hicimos el intento, pero como puedes ver ahí, la tía... No, ya la cagué ya. ¿Verdad, vos? Ya la cagué ya. Sí, tía. Es duro, vos, cuando no sabes el inglés. Mira, yo una vez, mira, te voy a contar... Me ha pasado historia en esta vida. Uh-huh. Fíjate que una vez anduve un rato en el elevador, pero yo nunca he contado, eso me da pena. Fíjate. Adentro del elevador. No, solo le va a contar a 1800 personas, sí, que tienen conectada. Mira, te voy a contar. Le pasó a mi amiga, pero yo nunca había querido decir esto, pues, me vale verga. Usted yo mucho lo voy a decir. Dice, le pasó a mi amiga, yo creo que es a usted que no, le pasó. A usted. A mí me pasó también. No, a mi amiga también. Uh-huh. Mira.
me voy en el elevador. Yo lavaba baños, vea. Uh-huh. Porque qué desgracia que solo lavar baños me ha tocado en esta vida. Uh-huh. Entonces, y me voy. Y lo peor, vos, que me faltaba bastante, vos. Y me miraba de andar en aquel elevador. Y como habían dos, vea, uh-huh, la desgracia que solo uno puyaban y el del mío no. Mira, si ¿y por qué usted no? Casi media hora anduve. Y me dijo el jefe, ¿qué te pasa, Hernández? Me dijo, ¿a dónde has estado que te he buscado? Es que no hallaba que decirle. Era moreno, pero de suerte que el moreno me quería. Pero me pasó esa vaina. Pero no entendí, usted andaba en el elevador, ¿y qué pasó? Mi, le dije yo le dije así. Ajá. Mi, Mr. John, se llamaba él, uh-huh. Mi, Mr. John, mi eleva... Y le dice, ¿qué? What happened? Me decía. ¿Usted no sabía en qué piso tenía que estar o qué? Sí, que yo, ay, vieras qué triste, recién venida uno. Es duro, no creas. Sí. Me pasó eso. Otra cosa que me pasó, que yo fui a limpiar una casa y no tenía dinero. Sí. Fichas para echarle. Ajá. Recién venida y yo era una casa de una bella y tenía una pichinga, Dios me perdone vos. Es la única vez que yo he robado. O sea, que robó, tía. Sí. Lo tomó prestado, digamos. Y estaba una pichinga de Cora. ¿Sí? Y decía, Dios mío, y si hay cámara aquí, ¿cómo hago? Y yo no andaba los 80 centavos, 80 valían. Entonces no andaba, solo billetes pegados y me daba, no sé qué, échale $20. Ay, Dios, que me perdone. Y dije, la pichinga, mira ahí, y saqué los 80 centavos. Ese día sí me levanté con el pie de izquierdo. Después me pasó el bus, no para donde yo le dije, y me agarré el bill de detrás para adelante. Cállate, sentada, asoleada yo. Y le hablo, mira, Carmen, yo estoy perdida, le dije yo. Y estaba detrás del building. Sí. ¿Y a dónde estás? Me dijo, Carmen, aquí yo veo unas letras que dicen la 15. Y como recién venido uno no sabe, ¿verdad? Sí. ¿La 15 y qué? Me dijo Carmen. Mira que este building no tiene letras, le dije yo. Pero yo no he hallado el de nosotros. ¿Qué puta lo iba a hallar si estaba atrás para adelante? No había, no, o sea, a mí muchas cuentas han pasado, así que algo similar. No, hablando en serio, sí. Es triste. Yo me perdí en el metro, anduve como 3 horas de punta a punta. Llegaba a Huntington, llegaba hasta allá, Metro Station, de Metro Centro. De eso yo una vez, sin mentirte, a las 2 de la tarde salí de la casa. Dije yo, le voy a dar fin a este bus, dije yo. Y mira, sin mentirte, de Washington. Me vine y como yo no conocía aquí eran realistas la gente, el 77, bueno, claro, sí. Aquí por donde es el Raide, allí me bajé, que allí llegaban los buses. ¿Ahí en Tacoma? No, aquí en Antipar. Y nada de gente, como hoy, olvídate, hoy nadie se pierde. Dios mío, dije yo, ¿y a dónde estoy aquí? Eran las 2 de la tarde cuando yo salí de la casa, te digo, perdida, me subí en uno, me bajaba en otro. Sí. Me subí en otro, así anduve como 6 buses. Al fin llegué, mira, porque pagué taxi. Y mira, llegué y ya para llegar a la donde yo trabajaba pagué taxi. Qué dolor que me quité. Y pagar de puro gusto. Pero también el taxista sin vergüenza, ¿verdad? El taxista cerquita. Y dije yo, puta, ya estaba como 1.25 cuadras. ¿Y cuánto me quitó el gran hijo de puta vos? $20. $20, ¿cómo es la carrera? Y me dice la jefa, Alfaro, me dijo, ¿y por qué venís tan tarde? Le dije yo, le dije a la compañera que me perdí desde las 2 de la tarde, sin mentir. Mira, a uno le pasaba, y no solo a mí me ha pasado eso. Sí, no, pero ahora nadie se pierde, vos, porque donde quiera hablan español, y antes era duro. Sí, y mira, y oí vos, las compañeras, va de reírse, y más saqué de cheque, esa vez que perdí esa hora más. Sí, no, yo le creo. Dios, mira vos. Así es que uno aquí siempre hay egoísmo, lo mismo, paisano, el egoísmo, porque yo tonta enseñaba el cheque y me salía más. Sí, yo me perdí cuando... Más vine, que las demás. Cuando vine en el 98 yo echaba las cartas al basurero, porque antes, recuerda que los basureros eran azules, igual a los correos. Yo iba contento a mandarle carta a mi casa. ¡Mira lo que me pasó a mí! Estaba, es de Luis Hernández, y lo voy a decir que es la verdad, Luis Hernández. Uh-huh.
Pero usted nunca dice los nombres, pero bueno. Ajá, yo me vale verga. Yo voy a decir Luis Hernández, hermano de 2000, de varios esos. Bueno, ajá, diga, diga. Ah, yo me vale. Es la verdad. Ajá. Mira, Luis, le digo yo, y este cumbo, ¿qué es? Tenía la pantalla así. Uh-huh. Y yo esperando el bus. Y él también. Eso fue el 77. Y este cumbo, ¿para qué es? Le digo yo. Es para cuando vos estás esperando el bus, me dijo, estás viendo tele, me dijo. Echale aquí la cora, me dijo. Uh-huh. Y le echo la cora. Pero esta mierda no trabaja. No, ah, pues son tres coras, me dijo. Y le echo las tres coras, papito. Y nada, y era de periódico que hay que echarle y sacarle. Mira, yo se me olvida, no se me olvida esa pasada. Sí, sí, y ya. Cuando él me ve, me jode, no has visto otro tele, me decía, pero chavacán, que es más, perdí mis tres coras, las del bus. Que antes, que mira, antes pagaban barato. No, estaba bueno. Y perder tres coras me dolieron. Sí, no, dolieron. Estaba no, bueno. Es como sí. Estaba perdiendo unos $3 de un solo. Otra pasada que, jodame, mira, Luis, mira, el que, mira, te voy a contar, él lo hizo con un chiste y claro. Yo lo estoy contando que es la verdad, si él me oye, es la verdad. Sí, claro. Una mujer la corrió la hija, te voy a contar otra pasada que me tocó a mí. Uh-huh. Una mujer la corrió a ella, ella era de Honduras, esa mujer, y si está oyendo que oiga. Pero el nombre no lo voy a decir. Sí, sí. Llorando me dijo, mija, me quitó mi marido. Me... ¿Ah? Escuchan bien. Ahorita sí que arriba. Ok, se fue el audio, dice alguien. Bueno, sigue hablando. Entonces tío. Me dice, me corrió mi hija, me dijo, deme posada, me dijo. Vengo yo y le digo yo, mire, le dije yo, ¿en qué seguí en la sala? Le dije yo, este mes no se lo voy a cobrar, pero el otro sí, le dije. Uh-huh. Yo tenía una alquilina allí. Está bueno. Okay. Ajá. Yo tenía una alquilina y la alquilina le dijo que se fuera para donde en el cuarto. Uh-huh. Eso no me importaba a mí que se había ido adentro en el cuarto. Uh-huh. Mire, le dije, yo este mes no le voy a ganar, el otro sí, le dije. No, que yo estoy aquí con Julana. No importa, le dije yo. Usted tiene que pagarme 200, vos le cobraba por la sala. Uh-huh. Y mira qué mala voz. Yo tenía una plantita en la ventana y me la dejó ir para otro lado. Mira qué mujer más mala. Al marido mío le dijo, María no la quiere. Le dijo, porque ella solo lo hace por dinero, poniéndome en mal y tunanteando al hombre que le tunanteara a ella. ¿No se aprovechó ahí, chef? No, si no era chef, era otra. Oh, okay. Entonces, hice unas tortas, vos, qué cacerolada. Y le regalé una torta a ella, una torta a la compañera. Y no vas a creer que me le echó jabón al perol de sopa. Pero esa maldita es mala. Es mala. Sí, porque usted le estaba haciendo un favor, ¿verdad? Un favor. ¿Con qué me pagó después que le di el mes de renta? Gracias a bandida. Ahí la veo cada rato. Y me dice, hoy sí tengo plata. ¿Y qué me importa a mí que tenga plata? Dije, la gran puta. Mala. Sí, mala. Me le echó jabón, me botó la planta. Ah, y otra cosa quiso. Mira lo quiso. Uh-huh. Esto no lo había contado. Me dice, yo me voy para El Salvador, mira vos, el que es torcido. Está. Mira, yo, pero Dios me lo está recompensando hoy. Mira, por tantos sobrinos que me quiere, Dios me está bendiciendo. Pues me voy para El Salvador y las dejo las dos ellas. Después que me echaron un jabón y todo, se van a la oficina que le dieran trabajo, que le dieran un apartamento. Y sí, yo creo que se lo vamos a dar, le dijo la mujer. Uh-huh. Y le dicen al barrendero que limpiaba el bilde. Esa vieja puta, dijo, la vamos a joder, dijo. Cuando venga ella del Salvador, va a venir sin un cinco esa vieja puta. Las dos dijeron, ya nosotros vamos a tener el apartamento. Sí. Y vengo yo, mira vos, como yo no tenía mis fichitas allá, yo siempre me traía mis $3,000, que no soy pendeja. Entonces, y vengo yo y me dice, y las hallo allí mismo, ¿verdad? Pero yo todo esto normal, y me voy yo. Iba saliendo y me dice el señor que barría, hola, Diamari, me dijo, siempre hay gente buena, mira. Sí. Hola, Diamari, ya se fueron las culebras que tenía usted allí, ¿por qué? Le digo yo, ignorantemente. Dijeron, ay, va a venir esa vieja puta de El Salvador sin ni un cinco y nosotros vamos a estar en el apartamento. Inmediatamente me meto para adentro y le dije, se me van a la mierda aquí, hija de puta, le dije. No quiero culebras aquí, le dije. Las corrí. Sí, las corrí. Pues hoy luego la vio una de ellas y me dijo, tengo caso, hoy vivo a gusto. ¿Y a mí qué me importa que vivan a gusto? ¿Y para qué le hablo? ¿Ah? ¿Para qué le hablo? No, yo porque ella me habló. Entonces las corrí inmediatamente. Y mira, no hallaban para dónde agarrar después, no les dieron el apartamento. El que anda por mal,
el que mal se gobierna despacio y lo padece. Yo, gracias a Dios, no venía de limosna, venía con mis fichitas del Salvador. Claro, claro. Porque yo me ha gustado ahorrar y no comerme el sal cuando venga. Yo sé que voy a venir a gastar aquí. Claro. ¿Ah? En realidad, hay no, hay que pensar. ¿Ah? Hay, en realidad hay gente que... Hay gente mala, me le echó jabón a las tortas esa mujer. Gente mala no ve que cuando yo estaba recién... Esa mujer es mala. Ay, una vez le dije, mira, mira, niña Julana, le dije yo, vamos al mall, porque ella llorando, ¿verdad? Que sin un cinco. Ella tenía carro y le digo yo, vamos al mall, le digo yo, a comer, yo le invito, le dije yo. Mira, yo soy buena, pero soy resentida. Y le dije yo, vamos, la invito a comer. Claro. Yo no voy a ir a gastar gasolina por un plato de comida, me dijo. Y dándole de gratis un mello. Esa era una culebra que había llegado. Le dice Monse Figueroa, pero no todas somos así, yo soy catracha no. Y nada que ver. No, eso, si hay donde quiera, donde quiera está salvadoreña, si, que siempre hay gente jodida. Sí. Sí, no todas yo les estoy contando la pasada lo que me hizo esa mujer. Pero eso no, eso hay de todo en los países. Sí, usted no está hablando directamente. Que todos son. No. No, está hablando lo que hay gente que es mala. Sí, porque cuando yo estaba recién venido, tía, en el 99. Eso hasta a su familia. Sí, a mí me ponchaban la bicicleta los mismos trabajadores míos. No. Yo trabajaba y me iba a pata por 4 horas caminando ese perro. Mira, a una hermana mía en el trabajo me le echaron alfileres en el abrigo, en lo que ella, la pobrecita, metió las manos. Se puyó de alfileres, no hombre, eso sí, no se hace. Sí, hay gente bien malvada. Eso es pecado, sí. No hay que hacer eso con la gente humilde, uno tiene que respetar. No, a mí cuando me contaron me dio cólera, no creas, porque es mi hermana y es una mujer santa, que sí. No se mete con ni las hormigas, no es porque sea mi hermana, pero es una linda persona. Sí, ella sí. Yo, gracias a Dios, mi familia, no, la gente lo puede decir cómo es. Yo es la que soy el diablo entero, que yo soy el diablo entero, y no voy a decir, pero males a nadie le hago tampoco. Pero me da sentimiento cuando me contaron de mi hermana que metió las manos y no, se llenó de alfileres, sí, no. En realidad esa maldad. Eso es maldad, no, eso no se perdona. Sí, eso ya no se perdona, sí. Bueno, así es que, sí. Mira, yo como te digo, hoy que venía de Nueva York, de allí para acá busqué el transporte latino. Latino transporte y qué barato me ganó. O sea que usted por eso le recomiendo a todos mis sobrinos Latino Transporte, porque ellos son bien amables, consideran a uno de hispano, hay que ser unido, buscar ayudarse uno con otro, hay que colaborar con Latino Transporte, apoyando a nuestra gente, los negocios latinos, seamos unidos. Sí. ¿Ah? Tal vez los sobrinos le van a hacer caso a ti. Sí, porque yo, mira, yo no les deseo el mal. La situación está duro, Sandra. Sí. Uno busca lo más barato. Y yo, por eso solo eso llamo, Transporte Latino. Porque tía. Latino está... Transporte se llama. Sí, Latino Transporte. Latino Transporte. Dice Perla Acosta, ¿con qué me puedo embarazar, tía? Póngase, hija, hacerle bien. Hay una posición que sale embarazada a la mujer así. Ajá. Dígala. ¿Cómo es? No, dígale usted lo que le iba a decir, después le digo yo cómo sale embarazada. Con cuidado que a veces hay niños. Sí. Ay, hacelo bien, hija. No, a veces ya salen machorras. Pero una mujer me dijo que ella había salido embarazada con las pastillas McCoy. Porque hay mujeres estériles, ¿verdad? Pero que ella era así y tomó pastilla McCoy y así salió embarazada. Tal vez, a veces es suciedad en el vientre o debilidad en el vientre, ¿verdad? Pero hay muchas personas que ya traen que no van a tener hijos. Sí, a veces el problema cuando no salen embarazadas es porque han usado anticonceptivos antes de... Y se esterilizan. Pero una gente que no ha tomado nunca es que va a ser así. Si ella no ha tomado... Pero hay mujeres que tienen palomas y no quieren parir. Entonces toman pastillas y ya cuando quieren ya no pueden salir, se esteriliza con la pastilla. Sí, Amparo Valadez le dice, ¿cómo me cae de bien usted, tía? Vaya, gracias, Amparo. Peña Patricia desde Miami la ve, dice Peña Patricia. Un saludo a Peña Patricia de Los Ángeles, ¿ves? Y a Marlene Magaña de Los Ángeles, que ella me regaló el vuelo, el viaje a mí y a Jorge Luis para...
anduvimos, esa mujer se portó lo último, me compró el pasaje, me dio, a todas partes me llevó, qué linda ella. Bueno, tía, creo que hemos hablado un poquito más de lo normal esta noche, pero ¿quería decir alguna otra cosa más o...? No, para mí creo que sería bien ponerle un poco más de atención a las parejas y hay que tenerle cuidado, porque aquella persona que se va a esconder al baño con el teléfono es porque tiene amante. Buen punto, en realidad. Es que es lo que yo te digo. El que nada debe, nada teme. Si yo mi marido quiere verme el teléfono, está bien que me lo mire, pero si se andan escondiendo es por algo. Pero más que todo es dedicarse tiempo entre parejas, dedicarse tiempo, darle prioridad a su pareja, no a la tecnología, ¿verdad, tía? Sí, otra cosa te voy a decir. Muchos hombres se van solos para El Salvador. Para sus países cualquiera, y allá dejan mujeres y de escondida, mira, están cagando y allí con el teléfono. A veces la mujer está dormida y ellos se levantan a ir al baño. Y allí están en silencio. Con lo que dejaron en El Salvador o en el país, pues. Les voy a dar un consejo para todas las mujeres. A mí no me conviene, van a decir que soy hombre bocón y pone dedo, vaya. Ajá. Pero se lo voy a decir no por mi experiencia, pero por unos amigos que yo conozco. Ajá. La clave de ellos es, hoy están comprando teléfono prepagado. Si algún día ven una batería de teléfono así en el carro, es porque él le saca la batería. Él se chatea con, las personas se chatean con otro teléfono prepagado y no con el teléfono de original. Mira cómo está la esencia. Te lo digo así. Esa es la clave ahora cuando, si algún día ven un teléfono sin batería, pongan ojo que ese es el que usa, nada más que él quita la batería para que no suene. Ay, qué hijo de puta, mira, ve. Y está parejo, mujeres y hombres. Claro, parejo. Mujeres y hombres, no hay que apartar a nadie, que solo vamos a echar filo del hombre, no. Está parejo. Es parejo, parejo. Pero hay muchas mujeres que son hogareñas y respetan a su marido y el hombre no valora. Sí. ¿Verdad? Eso es cierto, así que bueno. Bueno, entonces. Entonces concluimos la plática de este jueves, tía. Gracias por su tiempo. Gracias por darnos los consejos que siempre son buenos. Sí. Ya con sus años de experiencia, en realidad. Nos sirve mucho a nosotros que todavía estamos, ¿verdad? Empezando a vivir la vida. Otra cosa, tenemos camisas de venta, pero les voy a decir algo. Que las camisas valen 25, pero la tela son fina. No es que me aproveche yo. Y incluye envío también. Y incluye envío y la tela es bien fina. ¿Ah? Buenísimas las camisas, tío. Son de las buenas, no son como las primeras. Esas son más finas, la tela para que les dure. Y la tiene para mostrarla, tío. No, hermana. Ahí está en el. Son finas las primeras, pero esas son más finas todavía, por eso son caritas. Bueno, tía, entonces. Entonces, sobrino. Despídase de sus sobrinos. Los quiero mucho, los amo. Y también usen el teléfono, pero atiendan a sus esposas y a sus esposos. Le está pidiendo aquí, ¿cómo se llama? Reyes Graviela. Viejita, hágame quesadilla. No hizo quesadilla, pero sí, ya pronto vamos a sacar la última receta que ha hecho, que es un postre, ¿verdad? Sí. Entonces, que estén pendientes en YouTube, que se suscriban a YouTube, porque es ahí donde se ponen las recetas. Sí, allí en YouTube, pónganse, que allí ponemos todo lo que cocinamos. A los otros días fuimos a una reunión y la muchacha ahí había usado su receta de los pastelitos de pollo, y qué rico le quedaron. A ella. Sí. Me dijo, mira, me dijo aquí la tía María, me dijo. Sí. Si lo que hago yo les queda bueno, pues no, sí. yo hago y me quedan ricos. Mi esposa va a agarrar su receta, los tamales piques con chipilín. Ah, los probó, vea, los tamales. Ella dice riquísimo. Que iba a hacer uno el domingo, dice, porque sí, son ricos los tamales piques. Queremos llevar a la playa este weekend largo que hay hoy, pues vamos. Ay, a sí. El 4 de julio. Traétela un día para enseñarle yo a hacer los tamales piques. ¿Cómo se prepara? Bueno, ahí en YouTube está el video también. Ah, también ya lo... Ah, ajá, pues sí. Igual. Así es que les suplico, les repito, tomen tierra madre para que sientan alegría, no estén con el pico caído, que falta, ya viene la renta, ya viene el cobro de la luz. Yo con esto que estoy tomando vale verga, no me deprimo nada, me da energía. Le recomiendo, claro. Tierra madre, aquí está, de $10 el paquete, bien barato. Margarita. Con descuento por la tía María. $10. Los que están pidiendo camisas, simplemente envíen al inbox por mensaje con su nombre,
la camiseta que o playera que ustedes quieren y la talla, simplemente. La otra semana la vamos a estar modelando, voy a servir de modelo yo. Está bueno. Sí. Está bueno. Bueno, tía. Marca de Centeno dice de dónde reside, o sea, de dónde está, quizás. Aquí Maryland. En Maryland. El barrio fino de Langley Park. Maryland. Bueno, que pasen todos un feliz fin de semana. Cuídense, los amo mucho, los aprecio mucho y diviértanse y tómenle tiempo a sus esposas y las esposas a sus maridos. Que aprovechen este weekend, este fin de semana largo. Claro. Que pierdan el estrés. No es el 4 de julio, tía, el otro martes. Sí, es cierto que el sábado es primero, ¿va? Sí, el sábado es primero. De verdad. El sábado la tía María está cumpliendo años. Me había ido otra vez, vos, a vaguear para mi cumpleaños. Claro. Está bueno, a Nueva York. ¿Verdad? ¿Cómo ahí le gusta a usted? Yo me encanta ir a Nueva York, me fascina. No hay como me fascina. Y El Salvador. Roxana dice, Correa dice, ¿cómo puedo comprar? No sé qué quiere comprar, Tierra Madre si, o la camisa. Si es comprar los té de Tierra Madre, ahí está el número de teléfono ahorita en la pantalla. 510-690-7473. 510-690-7473. ¿Y las camisas? Si son las playeras, las camisetas, entonces los pueden enviar un mensaje aquí al inbox con su nombre, la playera que usted elige, la talla y la dirección. Sí, ahí está el número de teléfono Roxana Correa en la página, en la pantalla. Así es. Un saludo a Correa, a Roxana Correa. Un saludo para todos mis sobrinos. Bye.